tenemos que jugar con lo mejor. Argentina, cada presentación, juega la selección de nuestro país. No van a decir que juega, que no están los titulares de la última Copa América. Entonces, cuando tengamos los jugadores, vamos a jugar. Yo siempre pregoné eso y juego donde sea y con quien sea, ¿no? Quiere decir que los compromisos se van a hacer en base, fundamentalmente, a tener todo armado el equipo, ¿no? Sí, ahora lo que te puedo adelantar es que casi con seguridad se está trabajando un partido con el resto de América, que sería para el 25 de septiembre. ¿En dónde? Acá en la Argentina. Acá en la Argentina. Sí, sí. ¿Te gusta jugar en la Argentina? Sí, que darle, jugamos de 14 partidos, prácticamente jugamos 3 acá y 11 de visitantes. Entonces, y 14 invictos. Sí, gracias a Dios 14 invictos, pero hay que jugar acá en nuestro país. Es fundamental mantener al público argentino enganchado con la selección. Claro, es fundamental. Pero tenemos el problema también de que ya en octubre empiezan a jugar la Supercopa y hasta fin de año no tenemos fecha para jugar entre la Supercopa y el campeonato. Entonces vamos a aprovechar el 25 de septiembre para presentar al campeón de América a todo nuestro pueblo. Del partido que me decís con el resto de América, ¿está confirmado eso? Te digo que casi 90% está confirmado. Sí, exacto, 90%. ¿Contarás con todos los jugadores? Bueno, pienso que sí, pero si no se pudiera, por lo menos el 90% también de todos los jugadores, para presentar lo mejor y darle a la gente lo que vio por televisión en Chile.